Perfecto. Ahora entramos en el tema de este libro, tema importante. Creo que es página 45, habla de la universidad. Hablar de la universidad desde la perspectiva de este libro permite fundamentalmente entender que es un libro muy prolijo desde el punto de vista de su estructura. Está en el capítulo, en el apartado, dice, en lo social. Y dentro de lo social plantea un título ya desafiante por el contexto y por el texto. Universidad, el desafío de la calidad. En una pirámide en donde podemos de alguna manera poner el modelo del sistema educativo, obviamente que la universidad ocuparía la cúspide, desde donde tendría que ser, por efecto casi gravitatorio, derramarse la sabiduría del modelo educativo a cada una de las etapas que lo precede. En este país, curiosamente, y piensen ustedes en una pirámide invertida, tratando de equilibrar, poniendo la cúspide, la punta de la pirámide, contra el suelo, y dejarlo ahí. No conozco metodología alguna, desde la física, que es un poco la ciencia a la que pertenezco, que se permita un equilibrio estable con una pirámide invertida. Pero ¿qué dice el libro al respecto? Es decir, Juan Alberto Ramírez Díaz de Espada. De allí generalmente salen los gobernantes, se refiere a la universidad. Claro, claro. Los intelectuales, los investigadores y los que aportan con su conocimiento al desarrollo de una nación. Y tenemos un ejemplo. Este diploma del doctor Eligio Ayala. Título académico. Sí, doctor. Salió de una universidad de Asunción, 1908, con el diploma de doctor en Derecho y Ciencias Sociales. Sí, señor. Un campesino de Muyapel, inteligente, honesto, capaz. Y dice el libro, agregando a eso, ¿qué más dice? Dice, en nuestro país, lastimosamente, las cosas no funcionan así. Proliferan las universidades en todo el país, pero en muy pocos casos ellas crean élites. Exactamente. Para todos los de la alta influencia de la inmensa minoría que nos escucha. Este libro fue impreso en enero del 2002, no se equivoquen, no estamos hablando de enero del 2024. Sí, ni 2022. Mucho menos. Sí. Pero el foco infeccioso que acá se preveía como una posibilidad, hoy hizo metástasis. Sí. Y está circulando por las venas abiertas. Conte que ya en esa época ya había una invasión de universidades, no como hoy, ¿verdad? Pero ya había, por eso él ya estaba pronosticando lo que iba a ocurrir. Voy a tomar las palabras de esta educadora argentina de la Universidad de La Plata. Casi en todos los medios, oficiales y no oficiales, se socializó esa expresión. Decía ella: el analfabetismo siempre existió. El problema es que ahora están las universidades. Y en el caso Paraguay, siguiendo un poco lo que dice este autor, es necesario establecer un sistema de educación terciaria confiable, de manera que un título que acredita un grado signifique realmente que esa persona tiene los conocimientos y las habilidades que otorga la carrera. ¿Por qué hacemos mención de esto y por qué hablamos también de los vicios estructurales de este sistema de universidades que no reúne las condiciones mínimas? Porque egresado de una carrera de derecho, nunca supo decirnos cuáles fueron sus compañeros, qué diseño curricular tenía, quiénes fueron sus profesores, pero un día se convirtió en juez de jueces. En esta misma carrera que honró el doctor don Eligio Ayala. Yo creo que ni el más nefasto de los
prestidigitadores, de los que podrían premonizar lo que iba a ocurrir, se le hubiera ocurrido para que en este libro no se pudiera prever la existencia de personas que sin grados académicos, sin títulos, nada menos que se convertían en jueces de jueces en esta histórica y en esta tan anhelada carrera de derecho que es la que nos está faltando para que la diosa Astrea por fin pueda tener los ojos vendados y ejercer justicia. Para cerrar, es importante ver el último párrafo relacionado con la universidad dentro del capítulo del apartado en lo social. Junto con esto también pretendemos potenciar la extensión universitaria creando centros de investigación y espacios para la publicación de materiales que hacen al pensamiento universitario. En este momento la producción científica universitaria está en cero. Y un poco antes que vaya a valores negativos, creo que es importante mostrar un poco cómo las ideas que se plasman en las competencias que nos otorgan un título de grado, y en este caso de posgrado, de un doctor en Derecho y Ciencias Sociales, nos tiene que hacer pensar que la universidad no puede seguir mirándose el ombligo. La universidad tiene por origen, por finalidad, por principios, que ser extramuro, necesariamente. Ir más allá para que sea útil al ser humano, a la sociedad y al Paraguay.